Por los canales del sur y por el Cabo de Hornos vinieron, guiados por las estrellas. Magallanes, Cabrillo, Humboldt y 100 más, desde Drake hasta Darwin, navegando bajo la cruz del sur, siguiendo el rumbo por las constelaciones que apuntaban allende el horizonte conocido. Estos son los mares que vieron sus naves, que movieron al explorador y al aventurero, y hallaron nuevos reinos contemplados antes solo por las estrellas. Hoy esas estrellas del cielo austral brindan una nueva frontera. Los nuevos exploradores penetran en las profundidades ignotas del espacio. Desde los Andes chilenos escrutan en lo desconocido. Aquí, cuando cae la noche, hombres de dos continentes se adentran juntos en un mundo donde las distancias se miden por años luz y el año es solo un instante en la eternidad. Los astrónomos han sabido por generaciones que muchos secretos fascinantes del universo se hallaban en estos cielos que se extienden más allá del alcance de los telescopios actuales del norte. Desde el hemisferio norte solo se puede observar algo más de la mitad del cielo, pero hasta ahora no había un gran observatorio moderno que permitiera explorar este lado del universo que se nos negaba. Al presente se exploran regiones nunca vistas. Por vez primera se sondea en nuestra galaxia y más allá. Por años se ignoró el mejor lugar para estos estudios. Los mismos elementos que le hacían ser el más propicio encontrado hasta ahora en todo el mundo para la astronomía constituían barreras. Barreras que aislaban esta región del mundo exterior. En los Andes sudamericanos que surgen del arrecife del Pacífico, la estabilidad atmosférica permite excelente observación, pero sus ásperas alturas son obstáculo formidable. En las faldas de los Andes, un desierto estéril de cielo casi totalmente límpido ofrece al astrónomo elemento vital para su trabajo. Pero el desierto es también barrera. Es el desierto de Atacama, amenazante de parajes abrasadores y lugares que quizá no recibieron jamás una gota de lluvia. Hacia el oeste el continente se precipita al mar y Chile se encuentra solo, sin fronteras con ningún otro territorio. Pero el Pacífico mismo, con su fría corriente de Humboldt y su área permanente de alta presión atmosférica, ayuda a estabilizar el tiempo y se producen noches despejadas en la cordillera. Quizá estas barreras naturales que aíslan a Chile del continente forjaran a la gente de esta tierra, pueblo y nación, destinados a desempeñar vital papel en la exploración del universo. ¡Ah!
Aquí, en el Valle del Elqui, nació Gabriela Mistral, poetisa ganadora del Premio Nobel, que cantó a la tierra y a su gente, a los hombres que hicieron de ella una nación libre y próspera. Este pueblo amaba la libertad antes de los días de Bernardo O'Higgins y aún antes de la Guerra de Independencia. Abrir fronteras es parte de su herencia. Es pueblo que combina lo autóctono del altivo araucano con las culturas europeas. El estudio de esta antigua ciencia se inició en Chile al construirse en 1849 el primer observatorio en el Cerro Santa Lucía, en el corazón de Santiago. Ya no existe, pero aún queda en activo otro precursor, el del Monte de San Cristóbal, símbolo de la dedicación de Chile a la astronomía. Y quedan otros testigos de esos primeros estudios, los relojes que hoy se encuentran en el observatorio de Cerro Calán, que han marcado casi un siglo de trabajo. En los primeros años de este siglo fue director del Observatorio Nacional de Chile, Friedrich Wilhelm Ristenpart, brillante astrónomo, que compuso una carta celeste del hemisferio sur, que los astrónomos estiman hoy por su belleza, detalles y precisión. Algunas cúpulas del Observatorio Nacional de Cerro Calán contienen telescopios en perfectas condiciones que se usan en estudios que van desde planetoides hasta estrellas y en fotografía, instrucción de alumnos y excelentes investigaciones. Si orgullosos de su pasado, los astrónomos chilenos viven firmes en el presente y se enfrentan ávidos al futuro. Los relojes de Cerro Calán son de los mejores del continente. La tecnología moderna con los telescopios cimentó la reputación astronómica del país. Mas, para llevar la visión del hombre y su mente hasta más allá del infinito, los astrónomos chilenos sabían que se precisarían nuevos y mayores telescopios y todas las técnicas modernas afines a la astronomía. Y sabían que esos instrumentos deberían seguramente instalarse lejos del grato ambiente de Cerro Calán. Ir hacia el norte, adentrarse en los Andes, enorme empresa que exigiría un esfuerzo internacional. El hombre había arrostrado antes este territorio. Muchos cayeron aquí. Polvo son ahora sus huesos en el desierto, cuerpos helados en los Andes, de cuando la meta era para ellos la conquista y el sueño el oro. En 1959, la Tierra seguía igualmente desafiante,
Pero el hombre persigue ahora otro fin que no es oro ni fama. Busca un trozo muy especial de terreno de condiciones determinadas que permita la instalación de uno de los grandes observatorios del mundo. Un equipo investigador de chilenos y norteamericanos llevó a cabo la exploración del terreno, auspiciados por AURA, la Asociación de Universidades para Investigaciones en Astronomía. Su directorio lo forman connotadas universidades estadounidenses y la Universidad de Chile, colaborando así astrónomos de ambas nacionalidades. Se proyectó traer a Chile lo necesario para un solo propósito: el fomento de nuestros conocimientos del universo que Chile compartiría con todo el mundo. Claro. ¿Cómo le dicen? ¿La cigüeña, me dice? El punto 36 ese, ¿no? Sí, el estado 36. Ya. La búsqueda duró 3 años y se extendió por casi 1000 kilómetros desde Santiago a Copiapó. Se estudiaron las posibilidades de 9 montañas en cuanto a estabilidad del aire, vientos, temperatura, humedad, escasez de neblina, nubes y polvo. Cuéntame una cosa, ¿en qué año llegó usted por acá? En 1962 terminó la búsqueda a 100 kilómetros de La Serena. Es muy largo eso que tengo que decirle yo a usted. Sobre el Cerro Tololo, que domina el Valle del Elqui, se decidió y comprobó que era un lugar magnífico para instalar un gran observatorio. Desde la cumbre se divisaban la neblina y las nubes de la costa. El aire era quieto, el cielo transparente. Aquí surgiría el observatorio. Junio de 1964, el primer envío de material de Estados Unidos. Por meses y años, miles de toneladas pasarían por estos muelles, desde pesados tractores hasta delicados instrumentos ópticos, todo lo necesario para construir y equipar el primer gran observatorio en Sudamérica. Hasta entonces, el 90% de los equipos astronómicos modernos se hallaba en el hemisferio norte. 9 de cada 10 astrónomos eran del norte. La llegada de los barcos a Coquimbo simbolizaba el comienzo de una nueva era en astronomía, no solo en Chile, sino en todo el hemisferio sur. Construir un camino hasta el lugar mismo era empresa masiva. Abrir una carretera de 40 kilómetros en los Andes constituye un reto a la habilidad de ingenieros y constructores. El trajín de equipo pesado resonaría por más de un año en la construcción del camino hasta la cumbre de Cerro Tololo. Papel imprescindible desempeñaban profesionales y obreros chilenos. Casi 100 kilómetros en La Serena se construían mientras las oficinas principales del observatorio. Aquí estarían las oficinas ejecutivas, salas de computadoras, biblioteca de investigación y todo lo necesario para el trabajo científico realizado desde los telescopios de Cerro Tololo. Lentamente, el observatorio comenzaba a tomar su forma de concreto y acero. Tecnología y planes, habilidad y mano de obra se unían en lazo fuerte y duradero. Una unión entre hombres de 2 continentes. Mientras se alzaban los edificios, creció la emoción de los científicos a tal punto
que un astrónomo comenzó sus observaciones al aire libre en tanto se construía la cúpula de uno de los telescopios. Impaciencia explicable, ya que estos hombres se hallaban en el umbral de un reino poco entrevisto antes. Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, lugar donde científicos de Chile y Estados Unidos y de otras naciones podrían descubrir los secretos del cielo austral. El 7 de noviembre de 1967 lo inauguraba el presidente de Chile. Ahora podría comenzar oficialmente la observación. La cumbre del cerro sería punto de reunión de científicos de muchos países, haciendo de Chile miembro indispensable de la Fraternidad Internacional de la Astronomía. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo está espléndidamente equipado. Su telescopio Kerr-Schmidt de 61 centímetros permite contemplar una vasta profusión de estrellas y estudiar galaxias enteras y sistemas estelares en una sola fotografía. El telescopio de mayor alcance que existe al presente en Sudamérica se emplea para observar más de cerca objetos celestes. De 153 centímetros, se construyó especialmente para estudiar objetos que solo se encuentran en los cielos del hemisferio sur. Los telescopios de Cerro Tololo están provistos de un sistema de computadora de línea directa, elemento muy valioso para el astrónomo. El programa se marca en una cinta que se introduce en la computadora. El astrónomo y su ayudante pueden comunicarse ahora con la computadora por medio de un teletipo. El astrónomo indica a la computadora qué telescopio utilizará, ahora uno de 91 centímetros, y qué equipos especiales se usarán. Bajo mando del astrónomo, la computadora registra los datos observados por el telescopio, información que se llevará a las oficinas del observatorio para su estudio, quizá por otra computadora. La astronomía moderna, aún con sus refinados equipos, complejos instrumentos y aparatos automáticos, sigue siendo una ciencia muy personal, pues los astrónomos viven con la sensación de estar cruzando fronteras en pos de lo desconocido. Sus ojos tal vez vean cosas que jamás se vieron antes. Esta es una nueva frontera, la Vía Láctea, nuestra galaxia, de la que el sistema solar es parte mínima y el Sol un punto no más. Solo desde aquí, en el hemisferio sur, podemos observar bien la constelación de Sagitario y sondear el centro de la galaxia. Desde aquí se puede apreciar el lugar del hombre en el universo y estudiar los componentes más majestuosos de la naturaleza, las galaxias. Cúmulos globulares de estrellas. Ellos tienen las más antiguas, viejos restos que guardan la clave de nuestra galaxia y de su evolución. La nebulosa Tarántula, nube de gas de más de 400 años luz de ancho, pero quizá de solo 10 millones de años de edad. Simple instante para una galaxia. En estos gases, muchas veces más brillantes que el Sol, y en la nebulosa Carina, se encuentran las estrellas más jóvenes, tanto que algunas están aún en proceso de nacimiento. Alfa Centauri, la estrella más próxima a nosotros, está a poco más de 4 años luz. Mucho más próximos los planetas. Cuando Marte, por ejemplo, pasa más cerca de la Tierra, se observa directamente sobre el hemisferio sur. Allende la Vía Láctea, las galaxias más próximas a la nuestra son las nubes magallánicas, vastos sistemas estelares que guardan soluciones de muchos enigmas de nuestra propia galaxia. Además, todas poseen fenómenos y objetos
no explicados aún. Cada noche en Cerro Tololo, los astrónomos buscan descubrimientos con esa expectación sentida por todo explorador del cielo desde Galileo en el siglo XVII. Yo recuerdo bien que usted trabajó con... La armonía entre los astrónomos de Chile y Estados Unidos en Cerro Tololo inspiró a otras naciones a seguir los mismos pasos. E imitando el ejemplo de estos astrónomos, seis naciones europeas se unieron para construir un observatorio en Chile. Utilizando los estudios preliminares de Aura, eligieron otro cerro en el norte chico, La Silla. Aquí, en 1969, inauguraron el Observatorio Europeo Austral, auspiciado por los gobiernos de Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Holanda, Suecia y Dinamarca. Más al sur, también según estudio del equipo de Aura, se construyó por acuerdo entre la Unión Soviética y Chile un observatorio en la cumbre de Cerro Robles, donde está el telescopio Maksutov de 100 centímetros. La Universidad de Chile donó el lugar y realizó la construcción, y la Academia de Ciencias de la Unión Soviética aportó el telescopio. Desde 1967 funciona bajo la dirección de astrónomos chilenos y soviéticos. En el futuro, el Observatorio Carnegie Austral, auspiciado por la Fundación Carnegie de los Estados Unidos, se alzará aquí en otro cerro del norte. La posición de Chile en el mundo actual de la astronomía es verdaderamente impresionante y el mañana promete más aún. Esta gigantesca estructura en Cerro Tololo es un símbolo de fe en el futuro. Esta cúpula contendrá el mayor telescopio del hemisferio sur. ...25 de julio de 1969... Toledo, Ohio, Estados Unidos. Nace el corazón del nuevo telescopio. La materia para su espejo sale de un crisol ardiente. ...16 toneladas de materia derretida que se enfriará y moldeará en un disco sólido. Materia especialmente compuesta que en un futuro muy próximo reflejará el cielo de Cerro Tololo. Por 2.400 kilómetros va desde el medio oeste de los Estados Unidos hasta el desierto de Arizona. Aquí, en las instalaciones del Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Tucson, el disco moldeado se pulirá lentamente y se convertirá en espejo. El trabajo de pulimento es muy preciso. La superficie del espejo tiene que ser tan perfecta que no se tolerarán desviaciones de más de 2 millonésimas de centímetro. Labor tan exacta llevará más de un año para alcanzar las especificaciones fijadas por los técnicos ópticos del observatorio de Kitt Peak. En tanto, en el lejano noroeste de los Estados Unidos, el telescopio va tomando forma. En el estado de Washington, ingenieros y técnicos trabajan en el gigantesco instrumento que un día se erguirá en el Cerro Tololo. El edificio que albergará este telescopio de 4 metros se terminó y espera aquí en la cumbre de Cerro Tololo. Cuando se instale el instrumento, el proyecto habrá costado más de 10 millones de dólares. A su financiación aportó la mitad de la Fundación Ford y el resto la National Science Foundation de los Estados Unidos. Pero
Aquí hay más que inversión de dinero y planeamiento y trabajo. Cuando se abra la cúpula y el telescopio mayor del continente comience a escrutar el cielo de Cerro Tololo, se habrá abierto un nuevo capítulo en la historia de la astronomía. ¿Qué traerá el futuro? ¿Qué significará esto para la ciencia? ¿Quién sabe aún? Pero sí hay algo seguro ya. La aventura será compartida por los astrónomos del mañana, estudiantes hoy, que dan los primeros pasos hacia el reino exótico de más allá de la Tierra. Partido por R cuadrado de R. La segunda ecuación es la que se refiere a la conservación, por así decirlo, de la masa. La fascinación de la juventud por el universo se advierte en los estudiantes chilenos. Estos jóvenes salieron al amanecer para llegar desde su escuela a Cerro Tololo. Hoy verán por vez primera un telescopio, conversarán con los astrónomos y aprenderán algo de los misterios del universo. Quizá alguno se lance a buscar más, tal vez a construir un telescopio propio. Así hicieron unos estudiantes en el Seminario Conciliar de La Serena con la ayuda de un profesor de física. 22 jóvenes de este colegio formaron un club de astronomía. Construyeron allá su propio telescopio, un pequeño observatorio, y lo llamaron Tololito, en honor del observatorio de Aura. En ello entró una combinación de materias simples e ingenio. Aquí, en su tiempo libre, exploran las estrellas y los planetas. Sí, que ubican. Menos 62 grados y 49 minutos. Ya, hace girar un poco el telescopio y mantiene la caja hemisférica. Así como los exploradores de otras épocas cruzaron fronteras para descubrir esta Tierra, así a estos jóvenes les mueve su curiosidad e imaginación, y en ellos presentimos tal vez el futuro. Ya que es destino del hombre descubrir los misterios que encierran las estrellas. Y a la vanguardia del descubrimiento van los que ahora exploran el universo. Hombres en un monte llamado Cerro Tololo, en los Andes chilenos. Producida por la Asociación de Universidades para Investigación en Astronomía, bajo contrato con la Fundación Nacional de Ciencias.